5 de agosto. Pensaba que hoy era 4, pero es 5. 5 de agosto. Nos vamos a la playa y nos vamos a una playa nudista aquí en Portugal. Tenemos que caminar un poquito, a ver hasta dónde. Ya me puse esta chancla sin querer, porque yo nunca vengo con zapatos con chancla, pero es que he ducho con esta chancla, porque cuando estás en un camping siempre hay que usar. Oh, mira, horse riding. Entonces me vine con esto. Se salen con ellos, ¿no? Qué chulo. Una pasada. Mira, viene un barquito. Qué chulo. Pero qué chulo, pero mira aquí. Mira aquí. Buah. Mira, estamos en medio de estos. ¡Qué bonito! ¿Cabrito? Meki. Una sopita fría. La sopita que compré en el supermercado ayer. Pero no, el blanquito no quería calentarlo y creo que es buena idea con ese calor. Y una ensalada. Al estilo turístico. ¿Al estilo? Turístico. Turístico, sí. Vinimos al puerto de Portimão. Barca Arrate. Está tranquilo, ¿no? No es como aglomeración de gente como en Alicante. Está tranquilo. Llegamos a la iglesia Nuestra Madre. Y mira el pedazo de nido que hay arriba. Uf. Tiene un poco de aire de las iglesias polonias. No se aprecia lo bonito que es la fachada de esto. Qué bonito. ¿Sí? Y la calle es súper bonita. Esto es puro restaurante, creo. Sí. Bueno, hoy estoy un poco plof porque tengo la visita y con el sol me hace mucho daño. A ver si esto me pasa el malestar que tengo.
Me llego el viernes y me pinto el pelo. Porque tengo un blanco muy grande arriba. Estamos en mood tan relax. Buon tardi. Igual que Aruba, te dije. Se quedó pegado, pero ya lo sacó. Y yo me puedo vivir feliz aquí. Es que es súper relax, de verdad. Y ver los animales, escucharlos. Mira, aquí hay granadas. Y ahí hay uvas. Me encanta el color del sol, como, mira, es que hace súper bonito, ¿no? Sí. Y esto era, no recuerdo cómo se llamaba eso. ¡Ay, mira! Mira las calabazas como de grande. ¡Wow! Gigante. Mira, atrás hay maíz. ¡Ah! Ay, yo pensaba que eran huevos. Eran patatas. Okay. Hello. ¿Qué pasa? Toda la vida comiendo. Sí, ¿no? Así es la vida. Sí, es la vida de un pollo. Pero hay un gallo. Sí, tiene que estar un gallo. ¿Pero ese no es gallo? Ah, otro también. Hay dos. Sí. Hay dos gallos. Pero ese ahí no, ¿no? No. Este. Este okay. Es gallo. Y este. Seis de agosto. Hemos dormido bien. Yo me siento mucho más mejor que ayer. Y estamos desayunando. ¿Y qué se escucha? Como abejas. Gallinas. Grillos. Grillos. ¿Y eso qué son así? No sé. ¿Palomas? Ah, palomas, sí. Son palomas. Y unos gatos que dicen, ¡Mimi! ¡Mimi! Nébula, yo le llamo Mimi por eso. Porque ella siempre decía, ¡Mimi! ¡Mimi! Y yo creo que todo el mundo que tiene un gato que le llaman sus gatos Mimi es por eso. Porque los gatos siempre chillan y dicen, ¡Mimi! 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 Nos vamos a la playa Don Camilo, que es más o menos media hora de donde estamos. Hemos llegado, hemos parqueado ya, pero he hecho el error estúpido más grande de mi vida. He olvidado mi traje de baño. Cuando estamos en camino, me doy cuenta
y digo, pero que no he traído mi traje de baño, porque me puse este y me sentí tan cómodo, como ya lista para ir a la playa, pero me olvidé de coger el traje de baño. Ya. Vamos a la playa Don Cabildo. Punta de Piedade. Parece Arenales. Pero estos están uno al lado del otro. Claro, todos están al lado del otro. Esto es una maravilla. Pero una maravilla. Hermosísimo. Hay que bajar una escalera. Todas las playas son muy bonitas. Solamente para llegarlos hay un trayecto. Y este al menos tiene escalera, porque lo de ayer hemos bajado así como a lo rústico, rústico, rústico. Ahí está mi amor. ¿Qué? Blanquito ya llega abajo. Lo único malo es que la playa está full de algas. Pero, wow, esa roca allí me encanta. El croissant. Portuguesa seta. En sí parece más brocha. Problema suelto. Me quité la ropa. Me quité una braga. Y la braga parece un traje de baño. Un bikini. Sin problema. No me voy a tostar el cuerpo completo así como... Fuera. Me da cosa que todo el mar está lleno de algas. Bueno, pero no se disfruta. Ahora, al menos me voy a tener agua. Me da cosa que todo el mar está lleno de algas. Bueno, pero no se disfruta. Ahora, al menos me voy a tener agua. Ahora, al menos me voy a tener agua. Y esto se llama Ponte de Piedade. Ah, y esta playa está por ahí. Así que, baby. Que va, que yo no bajo eso. Si quieres. No. Nos venimos a un otro playa. Estoy viendo el blanquito haciendo pis. No sé cómo se llama. Yo vi por ahí Playa Dunas. A ver si hay otra bajada. Porque las bajadas de las playas aquí en Portugal son cruel. Otra playa. A ver si tiene algas también. Ese es el famoso Pingo. Me encanta. Y parece que aquí en Portugal la gente le gusta mucho los donuts. Igual que Polonia. Estoy buscando el blanquito. Thank you.
Lo veo por ahí. Esto me recuerda a mi abuelo, bacalao. Mira la parte de pan. Está súper chulo el supermercado, me encanta. Chulísimo. A ver qué zumo hay aquí. Queremos comprar uno pequeñito, baratito, para llevar para las niñas de los niños, los bandidos que... Mira, esto, baby, los de dos algo. Mira. Este es 2.49 y se ve... Se ve para Dushi. Y estos son... Aquí ponen colazo. Este es un bursaco. ¿Cuál es este? Sí. Ah, pero mira, aquí había de un oído. ¿Eh? Aquí hay de... Sí, pero hay 400 gramos. Baby, pero por los días que estamos. 400 gramos. Hoy hemos pagado 22.3. Sigo. Y hemos comprado comida para los gatitos. Para los bandidos, como dice. Nosotros tenemos dos putillas en la casa y estos dos, tres son machos que están en el camping. De las putillas estoy hablando de Dushi y Nebula. Y en el camping son bandidos porque tienen huevos. Bandidos. Y están flaquitos. Están feitos, feo, 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 feo. Pero bueno, son cuatro porque hay una pintada. Bueno, rumbo a la casita de portugués. Mira este plato que ha preparado el Blanquito. Boah. Y me dice que mañana cocino yo. ¿Qué va? No quiero estropear mis vacaciones. Y este es un otro. Este es Intermarché. Quiero ver si los portugueses toman matcha. No me di cuenta, pero creo que no. En Polonia tampoco. No. Menos mal que yo vine con la mía.
Mira, hemos comprado comida para Kitty Junior. Para Mimi. No, no son Mimi, son bandidos. Está comiendo, pero faltan los otros. No sé de dónde están. Y nos volvimos. Y nos volvimos a la piscina. Mira, y ahí hay otra casita. Está tocando algo. Quiero ver el helicóptero pasar. ¡Muchas gracias! Estamos de camino a ver la bajada del sol y aquí se puede ver cuando se baja en el mar, porque eso en España no lo vemos. Creo que sí se puede ver por Galicia, ¿verdad, baby, o no? Sí. Yo cuando vivía en Aruba recuerdo que todas las tardes me iba con mis pollitos, en ese tiempo eran pollitos, ahora son cocodrilos. Se han transformado. Mira cómo estoy de bronceada. Me veo negra. Pero hemos pasado bien. Los días pasan volando, pero volando. Uy, un culo blanco en medio de camino. Y unos sacos así de huevos. Bueno, estamos llegando ya, creo, ¿no? ¿O qué? Sí. Sí, vamos a ver la bajada de sol por aquí. ¿Qué iba a contar? A lo que yo me di cuenta, bueno, nosotros estamos en zona de playa, puro playa, 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 playa. Si vienes por otra cosa aquí, pierdes, porque aquí es para venir si eres amante de playa. Tampoco no lo veo un lugar para gente de tercera edad, porque si vienen las playas aquí son mucha bajada, mucho para mí mismo me parece que es un poquito así complicado. Es muy bonito verlos, pero las bajadas son una cosa. A mí me gusta ver las bajadas del sol. De verdad, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Uno de los más bonitos, fuera de los de Aruba, que son bonitos para ver, lo he visto en África. A ver, ¿dónde más he visto? En África es muy, muy bonito. Lo vi en el Sahara. Impresionante. Y ahora lo voy a ver con mi macho. Uy, qué fuerte. Y el viento. Me gustaría conocer otras partes de Portugal, como Lisboa, lugares así que son ciudades, o Porto. Me gustaría conocer ahora, porque esto es full playa. Playa, 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 playa. Esto es para venir con traje de baño, ropa super suave, y para venir en verano, porque creo que si vienes aquí en invierno no tendrás nada que hacer. Creo que hay que buscar, wow, un aparcamiento. ¿Ves cuánto coche hay? Es que hay un montón, pero un montón de coches que vienen. ¿Y cuánto tiempo tenemos todavía? Media hora, ¿no? Media hora. Media hora, porque se baja más o menos 20. Vamos a aparcar aquí y vamos a ir andando, baby. Sí, tenemos que aparcar aquí, mi vida. Que es un kilómetro y no. Porque yo no quiero perder. Ya, creo que tienes que parar aquí. Sí, 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 sí. Aquí. Baby, sí. Mi amor, es que. Atrás, okay, de él. Ok. Este se va a poner allí y yo me voy a ponerme aquí. Un montón, un montón de gente. Porque así no. ¿Qué hace? Vamos a ver. Vete a la mierda. Los coches. Así que un montón de personas han venido para ver esto. Thank you.
amanecer. Nos hemos arrapado. De agosto. Miércoles 7 de agosto, pensaba que era jueves y es miércoles. Y son las 8 de la mañana aquí en Portugal. Qué bonito, me gusta. Hay pescado. Sí, ¿no? Mira, mira cómo va. Un bicho. ¿Lo ves? Ahí hay uno, se saltó. Mira. Ah, sí, mira. Pero eso no se come, ¿no? ¿Cómo que no? Tanto podía coger la caña de José. ¿Tú lo ves o no lo ves? Está allí bajo. Ah, sí, está quieto, quieto. Así, sí, así, más o menos. ¿Pero por qué está quieto? Oye, tú tienes un ojo, baby. Se fue. Mira. Ajá. Qué grande. Tiene que haber un montón, ¿no? Este río se llama Río Albor. Hay un montón de pescado en el río. Hoy nos vamos a Albufeira, Portugal. Esta parejita turístico, estamos turisteando. Por, ¿cómo se llama? Albufeira, Portugal. Hemos corrido una hora. Estamos aquí ya y vamos a ver qué hay. Ahora mismo vamos a conocer el casco antiguo de Albufeira.
y después nos vamos a las playas de Albufeira. Ah, mira, Alehop. Alejado portugués. Sí. Oh. Qué chulo. Uy, perdón. Aquí Alejo, sí. Aquí sí que hay Alejo. En un moto. Vamos para allá y los dos. Pero yo vi una iglesia. Ah, está ahí atrás. Eso sí es más barato que España, porque yes, el almuerzo del día, $8.90 por la playa en Benidorm, nunca de tu vida, ni en Alicante capital. Yo creo que mucha gente es... ya, ¿no? Sí. Hemos venido por un desayuno en Bailote. Bailote. Mira. Nos hemos sentado en el restaurante Café Bailote. Thank you.
para conseguir un lugar aquí. Un caos. El aparcamiento es una puta mierda, porque podrían hacer más grande. Mira, estos son lugares de, para que los buses parquean, y hay coches normal que se parquean, porque en Portugal lo que he visto es que no hay regla. Ah, bueno, sí dejan los de al lado fuera, pero es que así no se parquea. No, porque luego viene la policía y tal. Claro. Pero aquí es como no hay regla. Ahí vamos, a la playa. Baby, ese sí es San Capreto. Por el kayak. Qué bonito. No sé, me gusta todo. Fuimos a preguntar por lo del kayak, pero hoy ya mala suerte. Me super encanta. Estoy cogiendo todos los que consigo porque quiero hacer algo. Y tengo que llevar a Rina también. El blanquito está negro. Nos volvemos a la playa, o nos vamos otra vez a la playa. Aquí también se puede hacer stand up paddle tour. Otro playa bonito, muy bonito. Mira, estos no son helados, son donuts, que aquí también son friki como los donuts. Vamos un poco. Sí, ¿no? Mira cómo está muy blanquito. Está negro. Lo amo mucho. Lo que más me gusta de las tiendas que tienen florecito, muy bonito.
estamos otra vez en un supermercado. Creo que lo que más hemos visitado son los supermercados, porque nos ha gustado muchísimo. A mí me encantó. Lo que más me gustó de Portugal son los supermercados, y este es uno de los que me gusta, pero también el Pingo. Me encantó el Pingo. Pingo es más caro, pero me encantó. Saben que nosotros les damos comida. Garfield. Ese tiene miedo. No, ve y come, papeche, ve y come, sí. Bueno, yo me voy a comenzar a recoger. Así gano tiempo mañana. Dinner.